Hola, ¿qué tal, amiguitos? Esta nos encontramos en el municipio de Tepeojuma, que se encuentra como una media hora del pueblo mágico de Atlixco, aquí en el estado de Puebla. Y bueno, una de las características de Tepeojuma es que cuando vamos hacia Izúcar de Matamoros o hacia la ciudad de Puebla, que es la misma carretera, pues hay muchos comercios aquí al lado del camino que ofertan para los viajeros y todas las personas que pasan por aquí, pues una gran variedad de productos muy típicos de la zona y de la comunidad. Por ejemplo, lo que es el elote y todos sus derivados. Por ejemplo, venden aquí esquites, elotes preparados, tostiesquites. E incluso venden lo que es el pastel de elote. También venden lo que es la caña, cacahuate y algunos otros productos. Pero si las personas quieren comer algo para aguantar el viaje, pues se pueden orillar. Y encontramos pues muchos más negocios de comida, en los cuales pues ofrecen al público muchas opciones para pasar a comer. Creo que Tepeojuma ha aprovechado muy bien esta zona de la carretera que va hacia Puebla, ya que pues muchas personas se orillan aquí a comer, a comprar un agua. Y las personas que viajan en transporte público o en coche, pues también tengan una parada aquí para descansar. También hay un mercado, aunque llegamos un poquito tarde ya que veníamos de Atlixco, solamente que ya no encontramos abierto, pero también es un mercado muy típico de aquí de Tepeojuma. Este video no es muy extenso ya que solamente grabé así de pasada, sin embargo la intención solamente es compartir con ustedes estas imágenes que pude captar. Para toda la gente que nos mira en este canal, espero que les guste mucho, se puedan suscribir y darle like, y los veo en el próximo video. Thank you.